Hola vecinos y vecinas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la revisión de las noticias en esta jornada de día miércoles a través de las pantallas del canal Win Somos Todos. Mi nombre es Mirko Giri y por supuesto te acompaño como cada día a través de las pantallas de nuestro canal para contarte sobre todas las cosas relevantes que han ocurrido en la comuna de Win y también a nivel país. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este reporte noticioso cuando son las 2 de la tarde con un minuto. Partimos esta jornada revisando lo que es la proyección del clima a través de meteochile.gob.cl. Esta jornada de día miércoles 3 de noviembre ya, me cuesta todavía decir noviembre, estamos tan acostumbrados por supuesto ahí a lo que era el mes de octubre. Por la mañana nubosidad parcial variando a nublado, es lo que tuvimos durante el transcurso de la mañana, bastante fría la mañana de hoy y por la tarde nublado. Esa es la proyección meteorológica de esta jornada y para mañana jueves 4 de noviembre 10 grados como mínima, 24 grados como máxima. Nublado variando a despejado por la mañana y despejado durante el transcurso de la tarde. Eso es lo que nos dice meteochile.gob.cl a esta hora del día. Oye, pasamos a revisar noticias relevantes que tienen que ver con un accidente ocurrido durante esta jornada acá en la comuna de Win. Tenemos ahí algunas imágenes de lo que fue esta situación. Ahí estamos viendo parte de lo que ocurrió durante esta jornada. Este accidente ocurrió ahí en el sector del acceso sur esta mañana de miércoles, a eso a las 10 de la mañana con 20 minutos. Se concurrió al acceso sur a la altura del Cerrillo por accidente de tránsito. Al llegar al lugar se percata que una camioneta Kia color rojo, color blanco, en donde el conductor pierde el control del vehículo, chocando finalmente con este muro y quedando atrapado en estado grave. Esto es lo que estamos viendo en imágenes, tiene que ver con este accidente que ocurrió durante esta jornada. Como decíamos, a eso de las 10 de la mañana con 20 minutos, una camioneta de color blanco, marca Kia, finalmente termina impactando este muro ahí en el sector del acceso sur, quedando en estado de gravedad. Al lugar concurrió ambulancia al SAMU, quienes estabilizaron al paciente, manteniendo presencia también carabineros y bomberos de la tercera y la quinta compañía trabajaron en el lugar. Personal también de la ruta del Maipo estuvo trabajando en este accidente. Cabe señalar que por el estado del paciente fue trasladado de forma inmediata en helicóptero, como estamos viendo en imágenes, al hospital Barros Luco. Este es un helicóptero de carabineros y esta persona fue trasladada en este helicóptero debido a la gravedad, por supuesto, de las lesiones y de la magnitud que tuvo este choque, ahí este impacto con este muro en el sector del acceso sur. Ahí estamos viendo en imágenes parte de lo que fue este accidente y también en el estado en el que queda este vehículo que iba ocupado por esta persona que termina en estado de gravedad. El fuerte impacto lo dejó ahí bastante dañado por la gravedad del conductor. Fue trasladado en unidad aeropolicial al hospital Barros Luco. Esto ocurrió durante el transcurso de esta jornada de día miércoles, durante esta mañana. Ahí estamos viendo las imágenes. También, por supuesto, importante la labor que realiza bombero en este tipo de situaciones, labores de rescate para poder sacar de entre lo que son los fierros y todo lo que es este automóvil, sacar a la persona que se encontraba ahí lesionado. El fuerte impacto lo dejó atrapado en el móvil y en estado de gravedad. Es la información que nos entrega el departamento de Buin Seguro. Repetimos entonces la información. Esto ocurrió durante el transcurso esta mañana, a eso de las 10 de la mañana con 20 minutos. Se concurre al acceso sur a la altura del Cerrillo por accidente de tránsito. Al llegar al lugar se percatan que una camioneta Kia color blanco, en donde el conductor había perdido el control del vehículo, terminó impactando con un muro y quedando atrapado en estado grave. Al lugar concurrió ambulancia del SAMU, quienes estabilizaron al paciente, manteniendo presencia también en el lugar carabineros para poder resguardar el sitio. Carabineros de la tercera y la quinta compañía trabajaron en el lugar y personal de la ruta del Maipo también prestó ayuda. Ahí estamos viendo en imágenes este helicóptero de carabineros, quien finalmente fue el medio de transporte en el cual fue trasladado esta persona para poder de alguna manera prestarle ayuda mucho más, ayuda más elaborada y por supuesto más intensiva ahí en el sector del hospital Barros Luco. Estamos viendo parte de lo que fue esta lamentable situación y este estado de gravedad en el cual se encuentra esta persona. Este hecho ocurrió durante el transcurso de la mañana y ahí están en imágenes, por supuesto, parte de lo que es este accidente y cómo termina este vehículo. Importantísimo, por supuesto,
destacar y recordar a los mismos automovilistas, estar muy pendientes de lo que es las condiciones del camino, también de manejar siempre a la defensiva y tratar de estar siempre atento a las condiciones del tránsito. El uso del celular está prohibido y por supuesto hoy por hoy hay medidas que se han tomado y que de alguna manera intensifican ahí lo que es las multas y las sanciones que tienen las personas que manejan con lo que es el teléfono, ya sea revisando WhatsApp o cualquiera de ese tipo de situaciones. Importante estar siempre atento ahí a las condiciones del camino, a las condiciones del tránsito y también a lo que son las mantenciones de los vehículos para poder evitar situaciones como esta. Vamos a estar a la espera también a ver qué es lo que pasa finalmente con esta persona. Es toda la información que tenemos hasta el minuto. No tenemos mayores antecedentes con respecto a esta persona que chocó durante el transcurso esta mañana, pero en cuanto podamos tener más información, vamos a tratar de estar ahí informándole, por supuesto, a todos los vecinos. Ahí está esta noticia, lamentable, por supuesto. Esperemos que pueda recuperarse esta persona que está en estado de gravedad luego de este accidente. Seguimos avanzando, revisando más información. Los invitamos a compartir esta transmisión para poder llegar a más vecinos y, por supuesto, informar a la comunidad buirense. ¿Se acuerdan del sismo de anoche? No sé si alguno pudo percibir. Este sismo tuvo un epicentro en los Andes y fue de 5.9. ¿Estamos preparados los chilenos para este tipo de eventos telúricos? Bueno, por lo general, nunca está de más repetir algunas indicaciones. ¿Qué hacer durante un sismo o terremoto? Mantenga la calma y ubíquese en un lugar de protección sísmica. Protéjase y afírmese debajo o junto a un elemento firme. Si está en silla de ruedas, intente moverse a un lugar de protección. Si no es posible, frénela y cubra su cabeza y cuello con los brazos. Si está en la calle, aléjese de los edificios, postes y cables eléctricos. Si está en un evento masivo, mantenga la calma y quédese en su lugar. Si va manejando en la ciudad, disminuya la velocidad y deténgase en un lugar seguro. Si va por una autopista, reduzca la velocidad y no se detenga. Ilustre Municipalidad de Buin y Comité de Emergencia Comunal te informan. Ahí está, vecino. Importante, por supuesto, tomar todas las medidas de resguardo y lo más importante ahí, conservar la calma. Ahí nuestro amigo el lunes estaba medio nervioso, el más jovencito del equipo estaba medio nervioso ayer con el sismo. Oye, seguimos revisando noticias, seguimos revisando información. Los invitamos a compartir la transmisión para poder llegar a más personas y, por supuesto, para poder de alguna manera sumar más gente a lo que viene a continuación, que es una gran campaña que tiene la comuna de Buin, que trata con respecto a lo que es las 27 toneladas de amor. Una campaña que busca ayudar a la Teletón como cada año. Este año también queremos lograr un récord mucho mayor. Los invito a revisar de qué trata. Una de las actividades por las cuales los chilenos nos hemos caracterizado a nivel internacional ha sido la Teletón, un evento benéfico dedicado a la rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora con el objetivo de lograr su inclusión social. Es por ello que a tan solo un mes del evento, la comuna se suma otro año más a la campaña 27 toneladas de amor, en la alianza Familias Reciclando en modo Bilsipap, donde lo reciclado en botellas de plástico PET 1 será donado. Como municipio, cierto, nos adherimos a esta campaña nuevamente, ya para participar en apoyo a la Teletón con las 27 toneladas. Y bueno, de acá desde la DIMAO, cierto, vamos a recepcionar material plástico PET 1 en nuestro punto verde que está acá, como también todo lo que se recicle en el punto limpio móvil. Todo lo del mes de noviembre será en beneficio para la Teletón. A todos mis vecinos de Buin, por supuesto, y vecinas de esta hermosa comuna, a participar de esta gran obra que es la Teletón. Partimos desde hoy día, 2 de noviembre, con esta tremenda campaña durante todo este mes. Todo el uno que logremos reciclar, va a ir estos recursos van a ir a la Teletón. Así que lo invito a este tremendo desafío. Un llamado especial a los vecinos, donde el objetivo, además de poder recaudar la mayor cantidad de botellas plásticas PET 1, también se está trabajando en la colaboración y contribución para convertir a la comuna en una más sustentable, donde el reciclaje y reutilización sean parte de la rutina de cada hogar.
La botella típica de bebida, de agua mineral, ¿cierto? Desechable, ojalá sin tapa, sin etiqueta, ¿cierto? Lo más limpio posible. Eso, con eso nosotros vamos a estar ayudando a la campaña de la Teletón. Y bueno, la verdad que el promedio mensual que nosotros reciclamos va entre 1,5 a 2 toneladas, más o menos mensual, que es lo que el punto limpio móvil más el punto verde recepciona. Creemos que la Teletón es una tremenda obra de los chilenos hacia nuestros niños que de verdad necesitan un tremendo apoyo. Y los invito a sumarse, ¿ya? Y también hacemos otra cosa que es muy importante, cuidar nuestro planeta, seamos una comuna más sustentable, más ecológica, y qué mejor que en este mes de noviembre ayudando a esta obra tan linda, la cual debemos sentirnos orgullosos todos y todos los chilenos, como es la Teletón. Normalmente entre un punto verde y el punto limpio móvil se recicla cerca de 1.5 a 2 toneladas mensual. La misión será doblar esa cifra, ya que además durante este mes se espera agregar unas jaulas de reciclaje al costado del Banco Chile y que permanezcan para el 3 y 4 de diciembre, fecha destinada a la Teletón. Buin, a ponerse la mano en el corazón y apoyar el reciclaje. Que cada botella, que cada plástico, que cada kilo o tonelada signifique mejorar la vida de un niño, niña o joven. Ahí está, importante campaña, por supuesto, para poder sumarnos a esta causa que es de todos los chilenos, la Teletón, que se nos viene ya en el mes de diciembre, que es importante poder colaborar más allá de ahí, de las creencias, qué sé yo, de qué es lo que se hace finalmente con la Teletón. Es algo real, es algo tangible, es algo que ayuda a muchos niños a lo largo de todo el país y que, por supuesto, nosotros también podemos sentirnos parte y sentir algo gratificante al minuto de poder realizar nuestra ayuda y generar esto, como ya lo han hecho nuestros papás, nuestros abuelos, generación tras generación, ayudando a que los niños de la Teletón puedan tener una rehabilitación mucho mejor. Te invitamos a escribirnos a través de la transmisión de la Ilustre Municipalidad de Buin, tus comentarios al Facebook Ilustre Municipalidad de Buin. Déjanos tu mensajito ahí en la cajita de comentarios. Es importante poder escuchar todas las opiniones que tienen ustedes. Es válido, por supuesto, ahí todo lo que son los comentarios. Siempre con respeto, no importa si es que quieres decirnos algo que quizás no es algo positivo, pero quieres decirlo, te invitamos a hacerlo con respeto y vamos a leer tu comentario. Hola, ¿sabes? Quisiera saber si la municipalidad habrá cambiado el número de teléfono. Francisca Gutiérrez, ¿a qué área quieres dirigirte? ¿Qué es lo que quieres consultar en la municipalidad? Y escríbenos y nosotros te mandamos ahí el datito. Y si es un número que quizás necesiten ahí todos los vecinos, vamos a estar también ahí señalándolo, dándolo en pantalla. Norma Ulloa, buenas tardes Norma, gracias por escribirnos, te invitamos a escribirnos, a poder ahí, por supuesto, mandarnos tu mensajito en nuestra transmisión. Si tienes alguna duda, si quieres comentarnos algo, lo puedes hacer ahí a través de los comentarios. Sandra Morosetti dice, qué lamentable, necesitamos luego un hospital más cerca, dice la Sandra. Efectivamente, Sandrita, ya tenemos, se está trabajando en lo que es la construcción de este hospital de Buin y Paine. Esperemos que este proceso sea rápido y que de alguna manera nos ayude, por supuesto, a que todos estos accidentes que ocurren en este sector puedan ser tratados mucho más rápido y, por supuesto, mucho más cerca. Principalmente también en los vecinos que van diariamente a tratarse ahí al Barro Luco, que tienen que ir a Santiago. Sería buenísimo poder tener listo ya lo que es el hospital de Buin y Paine. La urgencia también, al menos en otros ámbitos, lo que es la urgencia de la comuna de Buin, está ya a poco meses ya ahí de poder ser entregado y, por supuesto, de que pueda ser utilizada por la comunidad. Lo que es esta remodelación, estas mejoras que está teniendo el sector de urgencia, mientras esperamos, por supuesto, a que llegue el nuevo hospital de la comuna. Agradecemos ahí a la gente que nos manda su mensajito, que nos escribe a esta hora del día. Margarita Romero Muñoz dice... oye, es importante, lo dijimos y queremos ser transparente con todos ustedes porque creemos que es importante mostrar todos los pensamientos que puedan tener los vecinos siempre y cuando sea como lo hace ahí Margarita Romero Muñoz. Hola, ¿cómo la municipalidad se pone a hacer festivales estando conscientes de los aumentos de casos COVID en la comuna? ¿Qué responsabilidad del alcalde? Dice ahí Margarita Romero. Margarita, leemos ahí tu comentario y, por supuesto, vamos a transmitir toda esta información a las autoridades. Déjame decirte que cuando tuvimos decesos en la, o sea,
cuando hemos tenido bajas en lo que es el tema de casos COVID, en la cantidad, a eso me refiero, a la cantidad de casos COVID, se tomó la iniciativa de poder reactivar de alguna manera lo que eran las actividades para poder ayudar a que la comunidad se pueda sentir mejor, a que pudiesen relajarse un poco más, tomando en consideración lo que eran los aforos pertinentes para poder realizar este tipo de actividades. Hoy por hoy nos sometemos nuevamente a lo que son la posibilidad de que sigan incrementando los casos, no solamente en Buin, sino que a nivel país, y es importante replantearnos cómo vamos a seguir realizando, o si se deben o no se deben seguir realizando actividades. El uso de la mascarilla ha sido obligatorio en todas las actividades y se ha tratado de respetar lo que es el aforo. Bajo esas dos medidas de seguridad se han realizado este tipo de actividades acá en la comuna, pero es importante, por supuesto, y creo que lo está haciendo la municipalidad también, el replantearse qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ya que la realidad hoy en día vuelve a cambiar nuevamente, volvemos a retroceder en las fases y, por supuesto, la cantidad de contagios vuelve a aumentar, no solo en Buin, sino que también a nivel país. Así que importante replantearnos esto. Al menos eso ha sido una de las prioridades de la municipalidad, es tratar de cuidar a los vecinos de la comuna y, por supuesto, si es necesario nuevamente volver a tomar más medidas, extremarlo. Es importante, por supuesto, volver a quizás a replantearse cuáles son las actividades que se pueden y las que no se pueden seguir haciendo. Ya, gracias, saludos. Escríbenos, mándame tu mensajito aquí a través de la cajita de comentarios y nosotros, por supuesto, vamos a estar leyéndolo en la zona. Oye, esto es una de las actividades que se están realizando y, por supuesto, vamos a ver si en un futuro es necesario replanteárselo. Ahí aparecen algunas de las medidas que se toman, pase de movilidad y capacidad de 1,000 personas. Por supuesto, el uso de la mascarilla obligatoria, esta es otra de las actividades que hasta el minuto ya se habían planificado antes de, por supuesto, retroceder a la fase 3. Esta actividad, Festival en tu Barrio, Cancha Iglesia Alto Jahuel, este sábado 6 de noviembre, 20 horas. Ahí va a estar Luis Lambis y los rancheros de El Río Maule. Actividades que ya se habían planteado, que se habían tomado ahí en consideración antes de retroceder a fase 3 y que, por supuesto, como le decía, es necesario quizás replantearnos qué es lo que se puede seguir haciendo y qué es lo que vamos a tener que esperar un poquitito para poder volver a retomar. Seguimos revisando más información, becas escolares, municipal 2022. Postulaciones, municipalidad de 3 de la tarde a 5 de la tarde o en tu establecimiento de acuerdo al calendario. Te invitamos a los alumnos y alumnas de escuelas y colegios públicos de Buin con residencia en la comuna a participar. Los requisitos, residir y estudiar en la comuna de Buin, mismo registro hasta el 60% apoderado y alumno, estar matriculado en establecimientos públicos, particular subvencionado o fundación, matrículas 2022 desde segundo a octavo básico, matriculados 2022 desde primero a cuarto medio, notas finales del año 2021 igual o superior a 6. Ahí aparecen también, no sé si se puede mover un poquitito más arriba para que se pueda apreciar en cuanto a lo que son los documentos, certificado de notas 2021, cédula del apoderado, cédula de alumno postulante, certificado de matrícula 2022 y el último es registro social de hogares. Ese no alcanzábamos a ver desde acá. Ya, registro social de hogares. Ahí está. Esta ficha también la encuentras en la página de la Ilustre Municipalidad de Buin para los vecinos que tengan dudas o necesiten volver a releerla, por supuesto, para poder anotar lo que son los documentos. Oye, y quienes estén buscando trabajo, quiero contarles que este viernes vamos a tener un proceso de reclutamiento masivo de la empresa Unifruti acá en el sector del Centro Histórico de la Comuna de Buin. Los invito a revisar cuáles son los detalles, qué documentos debo tener y quiénes pueden optar este tipo de cargos. Los invito a revisarlo. Hola vecinos, ¿cómo están? Hoy estamos a nada de terminar este año 2021 que ha sido bastante difícil y si eres de las personas que está buscando trabajo, te tengo una buena noticia porque este viernes tenemos una gran actividad, algo bastante importante. Para eso nos va a contar Daniela Vivalo, encargado de lo que es el área de reclutamiento acá en el Centro Cultural de la Comuna de Buin, de la Municipalidad, nos va a contar un poco sobre esto. Daniela, cuéntanos un poco sobre esta jornada de reclutamiento que vamos a tener, tengo entendido, este viernes. Sí, Mirko, como bien tú dices, nosotros siempre estamos preocupados de traer instancias, ofertas para que las personas puedan encontrar trabajo, que es lo que se dedica a la UMIL principalmente. Y dentro de una de ellas es que este viernes va a venir la empresa Unifruti a buscar personal. Es una buena alternativa porque las personas, el hecho de que puedan estar directamente con la empresa, van a poder aclarar todas las dudas que tengan de renta, horario y ver si realmente el trabajo es lo que ustedes están buscando. Así que la invitación es que vengan este viernes 5 directo acá a Balmaceda 305 en el Centro Histórico. Vamos a estar desde las 9.
Ahí está. Oye, tenemos un pequeño problemita ahí con esta información, pero se los voy a resumir. Este es una jornada de reclutamiento que está realizando la empresa Unifruti, que va a ser este día viernes 5 de noviembre, de 9 y media de la mañana a 12 del día en Balmaceda 305, donde está el centro histórico, donde antes estaba el Liceo 131 de WIM, la sección media, al frente del Banco Estado. Quienes quieran, por supuesto, dejar su currículum o quieran enviar por, su currículum también, pueden hacerlo a omil@win.cl o pueden acercarse directamente entre las 9 y media de la mañana y las 12 del día a este lugar. Los cargos que están reclutando son operador de grúa horquilla, administrativos y operarios de packing. Así que quienes quieran participar, quienes quieran ahí, por supuesto, dejar su currículum para poder encontrar un trabajo, es una buena opción. Si no, Omil también tiene otras empresas con las cuales colabora para poder encontrar, ayudar a los buenenses a encontrar trabajo. Puedes ingresar a buin.cl, la página de la Ilustre Municipalidad de Buin, www.buin.cl, y dejar ahí en el sector donde dice Omil, ahí aparecen varias ofertas laborales. Ahí puedes decir, sacas un pantallazo de eso y mandas ahí tu correo a omil@buin.cl y dices, estoy viendo la oferta laboral que está en la página de la Municipalidad de Buin y quiero postular a este cargo, y ahí, por supuesto, ellos te ayudan a poder hacerlo. Seguimos revisando información. Cota Constanza González dice, sí, lleven sus botellas de PET 1, dice la Cota, ahí incentivando, motivando lo que es esta campaña que busca ayudar a la Teletón. Información importante en cuanto a lo que tiene que ver con carabineros de la comuna de Buin. Ah, revisamos ahí información también en mensajitos. Muchas gracias a la gente que nos manda su mensaje y nos escribe la transmisión. Georgina Sánchez, Mirko, yo digo que eso va en la gente que se cuide, porque si uno no se cuida, ¿quién lo va a cuidar? Dice Georgina Sánchez. También importante, por supuesto, ahí, Georgina, el autocuidado. La Cota Constanza González dice, son buenas las actividades al aire libre, sobre todo para la salud mental, que ya hablábamos el día de ayer sobre la salud mental y qué importancia tiene también en nuestro estado de ánimo, en cómo enfrentamos la vida. Mucho tiempo de encierro, dice la Cota, el autocuidado es clave. Si fuera por aforos, yo no podríamos ir al supermercado, colegio, salir en general, dice la Cota Constanza González. Ahí también, de alguna manera, apoyando lo que son las actividades que se realizan al aire libre, que es un poco lo que hablábamos, cuando se logra disminuir la cantidad de contagios en la zona y a nivel país, empezamos a tomar una especie de respiro y buscamos de alguna forma retomar la normalidad. Y obviamente con todas las medidas de resguardo, mascarilla, el pase de movilidad y por supuesto respetando el aforo. Pero en el caso de que se tengan que posponer algunas, tendrá que hacerse, y en el caso de que se puedan seguir realizando, vamos a tratar de hacerlo con todas las medidas de seguridad. Escobedo Jennifer dice, mándame un saludo a mí de mi cumpleaños atrasado, estuve ayer, saludos, besitos allá. Escobedo, Jennifer, te mandamos un abrazo tremendo ahí de parte de todo el equipo del canal Buin Somos Todos y por supuesto de las noticias. Sí, oye, vamos a revisar información importante. Esto fue compartido en Twitter oficial de Carabineros de Carabineros de Chile, donde se habla de un procedimiento que ocurrió acá en la comuna de Buin, en la Plaza de Armas. Carabineros de la 15 Comisaría detuvo a una persona quien en momentos antes efectuaba venta de drogas en la Plaza de Armas de Buin. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público. Ahí se alcanza a ver, por supuesto, dinero de baja denominación, ahí baja de categoría, y tenemos ahí la evidencia, por supuesto, marihuana, lo que se alcanza a ver en esta fotografía. Este hombre fue detenido durante el transcurso de esta mañana, de esta jornada de día miércoles, acá en la Plaza de Armas de la comuna de Buin, y ahí está la evidencia. Esto fue compartido a través de las redes sociales de Carabineros de Chile, de la plataforma Twitter. Eso. Ahí está, parte de la información que podemos entregar a esta hora del día. Que dice, yo quiero mi libertad y para eso debemos cuidarnos entre todos, dice la Jennifer Escobedo. Perfecto, Jennifer, esperemos que sigamos cuidándonos y por supuesto vacunarse, chiquillos. Quienes todavía no lo hacen, ahí los invitamos a poder hacerlo para que de alguna manera esto pueda ir pasando mucho más rápido. Sí, nos estamos llegando al final de la revisión de las noticias de esta jornada de día miércoles, pero antes de irnos los quiero invitar a revisar esta siguiente información. Ya viene la Jime con el Ronald, que tiene que ver con negocios en crecimiento, cómo ser parte de ProDeSal
y recibir aporte monetario. Los invito a revisar esta siguiente información, muy importante para todos los emprendedores. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Chao, chao, gracias. Hoy día estamos, cierto, felicitando y por supuesto también dando en honor a dos productoras locales de nuestra comuna. La primera, Mariela Guzmán, y ella tiene su emprendimiento Huevo Happy Lab, un emprendimiento que partió hace un año y medio y por supuesto con las ganas, querer es poder, dicen. Comentarte, hoy día estamos también con el equipo de Prodesal y por supuesto también en visita el Seremi de Agricultura por el proyecto que te ganaste hace un par de meses y hoy día mostrando, cierto, los frutos de aquello. Coméntanos, ¿cómo partió todo? Y bueno, también lo que te ganaste, cierto, el apoyo importante para el crecimiento de tu emprendimiento. Nosotros comenzamos con 300 gallinas, esto empezó por la pandemia, nosotros por eso creamos este proyecto. Prodesal nos ha ayudado harto, nos salió ese proyecto del aporte y seguimos avanzando con las gallinas. También de INDAP, que nos también recibimos un aporte, ahí cambiamos los bebederos. Y ahí, bueno, hemos estado avanzando, ya tenemos casi 700 gallinas. Bueno, comentarnos un poquitito, el emprendimiento, me imagino, de este rubro, es bueno, como me estabas comentando tú, cierto, ustedes partieron precisamente con el objetivo de trabajar desde casa, sí, de poder encontrar a lo mejor algún trabajo, sobre todo en pandemia que estaba difícil la situación, y encontraron esto. Sí, sobre todo porque tengo hijos, entonces no tuvimos que buscar algún proyecto así en casa. Me imagino que muchas mamás se pueden sentir igual de identificadas contigo. Sí, porque así estoy con ellos, estoy con el trabajo, así ahí nos mantenemos. Y bueno, coméntanos cómo ha sido el crecimiento. Este fue específicamente, a ver si podemos, cierto, ir mostrándolo de poquitito. Este fue el recurso, cierto, el aporte que te ganaste, ¿verdad?, del, sí, concurso. ¿Cuál fue el concurso al que participaste? ¿Este es el proyecto de Prodesal? Vamos a mostrar aquí, vamos a caminar. Este es todo el proyecto. ¿Cuántas gallinas son para que nos puedas comentar? Aquí hay 200 gallinas. Este fue el proyecto que nos ganamos de Prodesal. Y aquí está todo invertido acá en esto. Ahí fuimos avanzando más todavía. ¿Y esperas a lo mejor poder seguir aumentando tu emprendimiento, seguir postulando a otros programas? Nosotros queremos seguir avanzando en esto. Nos gusta. Para este trabajo tiene que gustarnos las gallinas, porque no... Hay que sentir pasión, ¿no? Sí, sí. Coméntanos, ¿algún consejo, a lo mejor también palabras de aliento para quienes a lo mejor tienen las ganas, que también son de la zona, cierto, del sector agrícola, que se dedican todavía a esta área? ¿Algún consejo, algunas palabras de aliento para que postulen a estos concursos que a veces quedan? Sí, yo nunca había postulado ningún proyecto. Ahora sí, con esto que empezamos, uno se da cuenta que sí existen, que uno sí puede participar en esto. Dan cursos de capacitación, entonces yo le digo a la gente que igual, si tiene alguna iniciación de algún proyecto, que lo inicie, porque falta acá en el más campo. Ahora la gente ya no quiere trabajar en esto, pero igual es bonito, uno va conociendo otras cosas, porque uno ve una gallina, pero no es simplemente una gallina. El cuidado, la alimentación, yo lo veía fácil. Cuando nosotros nos imaginamos este proyecto, uno ve que es recoger huevos nomás. Pero tiene mucho más esfuerzo detrás. Sí, hay mucho esfuerzo, la alimentación, limpiar. Pero de que se puede. De que se puede, se puede. No, si a uno le gusta, es muy bueno, sí. Nos vamos a agradecer también a Mariela, por supuesto, y hacer el llamadito, aprovechando aquí, cierto, a todos aquellos productores, cierto, de nuestra comuna, que a lo mejor necesitan alguna ayuda económica o recibir algún aporte, por supuesto. La ilustre Municipalidad de Win cuenta con una oficina específica que es Prodesal, donde usted puede consultar, cierto, a todos los aportes a cual puede postular. Y como el caso de Mariela, seguir creciendo con su emprendimiento.